¿Qué tal todos? Es un placer saludarles desde el estadio de la ciudad de Londres. Claro está, el clima nos ha acompañado porque así estaba escrito. Para ver buen fútbol había que tener buen clima. Los saludan Mario Kempes y Fernando Palomo. Una vez más la English Premier League preparada para mostrar lo mejor de sí. El West Ham United contra Manchester United. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, somos muchos, nos encanta ver esta clase de partido. Estos son los 11 jugadores del West Ham. Fabianski será el guardameta. Zuma trabajará junto a Ogbonna en la defensa. Solo un delantero, atentos con esto, será Antonio. Es un once agresivo con mucha capacidad de presión, Mario. La verdad, Fernando, que es un equipo que sabe buscar, pelea mucho, sabe forzar al contrario a cometer errores, pero cuidado, le hacen goles, ¿eh? Tanta presión, al final le complican los partidos. Con muy pocos años de existencia, pero mucha historia por contar, el Estadio Olímpico de Londres, que fue el punto central del majestuoso parque que albergó aquellos juegos del 2012, ahora abriendo puertas para que el West Ham escriba páginas que esperan sean gloriosas para el club y para este escenario. Hay muchos clubes ingleses que ya se lo rifaban cuando solamente estaba proyectado para las Olimpiadas de Londres del 2012. Pero ¿quién se fue a llevar el gato al agua? El West Ham. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. ¡Ahí está el tiro! El árbitro central señala una mano. Y en una zona que puede ser complicada. Tengan cuidado, tiro libre peligroso, la distancia justa para festejar. Bueno, señores, hay que saber pegarle, pero también entrenar, ¿eh? Porque pegarle 3D por la parte exterior del botín es complicado, pero este jugador, vaya que le supo pegar, y qué golazo que hizo. No se lo puede creer, pero es posible. El gol ese hace que el equipo esté abajo y el técnico tiene que reaccionar. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Muy buena entrada, la pelota al costado. Controla la pelota y sigue. Muy inteligente cambio de frente. A continuación el lateral. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Buena intercepción. Wan-Bissaka. Scott McTominay. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. La tiene Mr. Champion. Árbaro el anticipo.
Lateral para el Manchester United. Guarda con el envío. ¡Ole la que acaba de hacer Cristiano! ¡Espectacular atajada! Córner en corto. Paul Pogba. Jadon Sancho. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Va la pelota desde el córner a la olla. Kurt Zuma. Pablo Fornals. Guarda que te puede ser la acción defensiva del día. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Paul Pogba. Scott McTominay. Con la pelota Bruno Fernández. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Bien ahí, magnífica atajada. Córner que juega en corto. Rashford. ¡Ahí está! ¡Cristiano Ronaldo! Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fútbol. ¿Qué se le puede ocurrir a la entrenadora? Porque el partido de hoy realmente ha sido terrible. Y con esto la pizarra 2-0. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Ogbonna. Aaron Creswell. Se asoman y la ve clara. Ogbonna. Kurt Zuma. Aaron Creswell. Paul Pogba. Bruno Fernández tiene la pelota. ¡Se viene! Le pegó desde el estacionamiento. Con un tubo le ha pegado. Sorprendido la gente.
ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Ogbonna. Kurt Zuma. Aaron Creswell. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Kurt Zuma. Ogbonna. Atentos, hay espacio. Lanzini. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Scott McTominay. Justo les ha quedado la pelota. Jadon Sancho. La pelea y sigue en juego. Cristiano Ronaldo. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Miquel Antonio. Balón interceptado, no han completado la jugada. Luke Shaw. Con la pelota Bruno Fernández. Cristiano Ronaldo. ¡Le pega con fuerza! ¡La pelota de Cristiano! Por eso es el guardameta de este equipo. Señores, ocasión de oro para este equipo, pero el arco dijo que no. Pablo Fornals. Gran pase, puede ser. Esa pelota es para el arquero. Fácil que le llegó. Fernando, si hablamos de la historia del Manchester United, hay que hablar de un antes y un después. Sí, sí, antes de Mark Busby era una cosa y después de Alex Ferguson el chubo. Es otra cosa también, lo mucho. Fuerte entrada, sáquele la roja, referí. Tarjeta roja y no sé vos, Marito, pero creo que ni siquiera ganarlo así vale la pena esta expulsión. Sí, la verdad que yo opino lo mismo que vos, pero ¿era necesario hacer eso? El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Ogbonna. Aaron Creswell. Pablo Fornals. Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño. ¡Qué gran servicio! Muy inteligente cambio de frente. ¡Mira esa bombeta que me han dado! Y la jugada termina ahí. La bocha que cambia de dueño. Cuida bien, la pelota no se detiene. Ahí parte la pelota al área. Y es así como se frena el rival. Bruno Fernández. Alex Telles. Bruno Fernández. Pelota de Cristiano. Este es grande para Cristiano. Ha llegado a tapar muy bien. Esa pelota iba adentro y se cruzó. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Cristiano Ronaldo la tiene. Preciso el balón atrás. Un maravilloso bloqueo. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo.
El córner lo juega en el corto. Bruno Fernández. Un bloqueo impresionante. Y ahí lo tiene nuevamente, otro córner. Desde el córner la juega corto para su compañero. Avanza por el lateral. ¡Directo al travesaño! Y con elegancia revienta la pelota. Otra vez a jugarla desde el córner. Deciden jugar así el tiro de esquina. Bruno Fernández. Ese balón es controlado por Pogba. ¡Que le pegó tan lejos! ¡Parecía de otra galaxia! ¡Qué golazo! No era nada fácil, le pegó y marcó un pedazo de gol impresionante. Ahora no sé lo que puede pasar en el vestuario. Si se sigue manteniendo esta diferencia, el técnico no se lo ve contento. Y acabamos el muchacho porque va a entrar con una calentura terrible al vestuario. Y esto que no va a terminar todavía, 4-0. Ahí cuenta con apoyo. Miguel Antonio. Ahí estuvo De Gea para ahogar el grito de gol del contrario. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Juan Bisaca. Avanza sin parar. La va a cruzar. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. ¿Qué tal si vimos una vez más la repetición del gol? Marito, contame. Había que tenerse confianza y mucha fe para pegarle de esa manera. Le ha salido un tiro perfecto, fuerte, a la derecha del arquero. Deciden jugar en corto el córner. Ahí se viene otro córner. Y ahora el córner corto que busca compañero. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? Ha tapado bien esa pelota. Gran tapada del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Córner que juega en corto. Ojo que la pelota sigue con vida. Esa pelota ha salido al lateral.
Fraser tiene buena técnica para lograrlo. Muy bueno el centro atrás. ¡Se viene! ¡Anótenlo! ¡Hat-trick para el muchacho! Sí, pero fíjate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota. ¿Qué se le puede ocurrir a la terrible? Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Ahí ven el cuerpo a cuerpo. ¡Qué linda bocha! Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Alex Telles. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ogbonna. Pablo Fornals. Kurt Zuma. La pensó bien, pero queda larga la pelota directo al arquero. Scott McTominay. Ogbonna. Aaron Creswell. Kurt Zuma. ¡Qué buena pelota metido! ¡El centro magnífico! Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida, pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Aaron Creswell. ¡Ojo que trae compañía! Impide el centro Barán. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Señor director, ¿está amable de ponerme por favor la reiteración del gol? ¡Qué fuerte le pegó y a media altura! El córner que llega al área. Y ahí se viene el rechazo. Avanza firme con el balón. A ver si la cruza. Lanzini. Cuidado con esto, puede ser. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima al rival. Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? Pero esto es de precisión. ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo o es que le movieron al arco? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota, ¿eh?
Harry Maguire, Scott McTominay. Levanta la mano Jadon Sancho. Bruno Fernández. Paul Pogba. ¡Pogba! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. ¡Vaya zapatazo que le ha metido, Mario! Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Cristiano Ronaldo la tiene. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. ¡Espectacular! El córner, lo juegan en corto. ¡Ojo el centro de Sancho! Y lo que se viene es otro córner. Se viene el tiro de esquina al área. Y hasta acá llega la acción. No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. Córner en corto. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Ha tapado bien esa pelota. Kurt Zuma. Ogbonna. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Cristiano Ronaldo. Posibilidad de la contra, ojo. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Va atrás el centro y es bueno. ¡Dale! ¡Lo tapó el arquero! Lo estaba gritando, Mario. ¿Escuchaste que estaba gritando? Especial, sí, señor. Sabía, sí, señor. El arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, ¿eh? Las para de todos lados. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Bruno Fernández. No pasa nada, sacan desde el fondo. Hoy Cristiano quiso jugar, hoy quiso tocarse, quiso asociar, hoy quiso de verdad romperla y lo ha hecho. Si tenemos en cuenta la cantidad de ocasiones que ha tenido, es normal que haya marcado uno. Pero es que insiste, insiste y el arquero tiene que estar totalmente despierto. Aaron Creswell. Lucas Fabianski. Kurt Zuma. Aaron Creswell. Miguel Antonio. West Ham que busca ahora por el costado. Atrapa fácil De Gea. Scott McTominay. Bola de Maguire. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Bien, ahí con el esfuerzo sigue en juego.
se abrió para cruzarla. Pelota desviada, se viene tiro de esquina. Tsunami de oportunidades en el área. Tiro de esquina que no llega a destino. Pelota que se va desviada. Vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Cristiano Ronaldo. Ha recuperado muy bien, valiente. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Cuidado, que puede terminar en gol. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque, peligroso. Adiós, le dijo el defensor. Sin problema alguno en ese centro. Pablo Fornals. Y saca la pelota hasta el otro costado. ¡Ojo, el remate! ¡Golazo! ¡Vaya volea! Un recurso maravilloso en el momento justo. Y ahora vemos ese pelotazo que pasa por encima de la defensa y ahí llama el problema. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Este partido va a tener todavía más goles. 5-1 se acaban de poner. Final de la primera parte, un marcador inesperado. Paul Pogba entró a la cancha decidido a romperla y lo ha hecho. Y cuando se le prende la lamparita no hay quien lo pare, ¿eh? Está demostrando que es un fenómeno y qué suerte este equipo que lo tiene. Y ya nos disponemos para arrancar la segunda parte acá en el Estadio Olímpico de Londres. Brillante cambio de juego. Ha llegado al cierre. Jadon Sancho. Es Jadon Sancho que recibe. Tiempo para centrar tiene. Le dan espacio además. Cristiano Ronaldo la tiene. Bien salvado el balón. Fue mal al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Ha sido irresponsable en esa barrida, le ha dado con todo al contrario. No sabe cómo hacer el entrenador para que este pibe, después de la tarjeta amarilla, se calme. Tranquilidad para detener esa pelota. ¡Qué pelota metió de tanto!
¡Atajada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Y ahora el córner corto que busca compañero. Balón que ha terminado en el corazón del área y en el rival. Jadon Sancho. Pedazo de bomba que lanzó, pero terminó escapándose. Fernando, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Le tenía que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue a favor. Aaron Creswell. Mikhail Antonio. Punto hacia afuera. Ahí se viene el tiro de esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Por eso es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo, bajando para ayudar a sus compañeros. Ha sido una de lujo, maravilloso. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Han regalado la pelota. Jadon Sancho. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Tiro de esquina justo al corazón del área. No parecía para tanto, el árbitro dejó seguir. Y bueno, a volver nomás porque hay tiro libre entonces. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. Pablo Fornals. Ahí va la pelota en el área. Pablo Fornals. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Otra vez a jugarla desde el córner. Si necesita un festejo de gol a la cancha, Edinson Cavani. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay.
Wan-Bissaka. Wan-Bissaka con la pelota. Scott McTominay. Hay tiempo y espacio para el centro. A sacar desde el fondo ahora. Para ver cuán cerca ha pasado esta pelota, la vemos de nuevo. La verdad que el cabezazo fue con alma y vida, ¿eh? Pero se le fue por arriba el travesaño. Aaron Cresswell controla la pelota y sigue. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Justo les ha quedado la pelota. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Llegó la marca y se le escapó la bocha. Aaron Cresswell. Otra pérdida de balón. Bruno Fernández. Protege la pelota a Cavani mientras espere que uno de sus compañeros se libere. Paul Pogba. Este es buena, parece buena. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. Córner al corazón del área. Se termina el peligro con esto. Paul Pogba. Jadon Sancho. Bien bloqueado eso. Buena recuperación en zona de peligro. Qué manera de definir. Le quedó fácil una masita. Aguantó la presión y se le fue la pelota. Bueno, manda cambios en combo el técnico. Dos de un solo se vienen. Wan-Bissaka. Paul Pogba. Pelota de Pogba. Edinson Cavani. Bruno Fernández. Se metió bien entre la línea del pase. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Kral. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Vaya que se ha animado de pegarle desde tan lejos, una lástima. Por fin se animó a pegarle de lejos. Pero lástima que fue tan alta. Paul Pogba. Con el balón Pogba. Wan-Bissaka. Wan-Bissaka con la pelota. Se tira por el costado Cavani. Va por afuera. Si llega le quedará buena para meter el centro. Jadon Sancho. Formidable. Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero.
El técnico busca cambiar para mejorar la situación. El córner que llega al área. Acá no ha pasado nada. Buena esa, va pasada. Marito, no grites mucho. No puedo. Despertás a los hinchas, porque me parece que ahora si gritamos somos los únicos que nos escuchamos en un estadio silenciado por el rival. Es que hay motivo porque el equipo contrario está demostrando una gran categoría. Prácticamente al equipo local lo ha encerrado en su área y no lo dejan salir. Era buena esa, pero queda en offside. Jadon Sancho. Fred. Levanta la mano Jadon Sancho. Los invito a que se levanten, a que aplaudan a este equipo como mueve el balón por toda la cancha. Es un baile. Cuidado con esto, puede ser. Qué bien lo cortó. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Todo quede buenas intenciones y nada más. Exactamente, vos lo dijiste. La pelota se fue, pero muy lejos del arco. Ahí va avanzando con la pelota. Ahí llega el centro. Pelota que se va desviada, vaya, que estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Esto es penal, pero clarísima la mano. El arquero. Qué bien que adivinó. No se puede fallar. Penal así, impresionante, lo que ha desperdiciado. Borrón y cuenta nueva, ya lo erró el penal, vamos a ver cómo se recupera. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Rechaza el balón. Fabulosa entrada acabamos de ver. Fred. Jadon Sancho. Este es Alex Telles. Jadon Sancho. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal.
Córner en corto. Atentos que se viene otro tiro de esquina. Desde el córner la juega corto para su compañero. Pelota de Rafael Varane. Ahí se quedó tapado en la defensa. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de Diario. Hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos. Miguel Antonio. Muy inteligente cambio de frente. Miguel Antonio. Es buena la pelota atrás. Otra vez Don David De Gea. Lleva la chimbomba Pogba. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. A ver, Lyman, eso fue tanto como para levantar la bandera, ¿le parece? Para mí que no hay duda, Mario, es fuera de juego. No hay duda, diga lo que diga la imagen, es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera, ¿qué quiere decir eso? Ya está, cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando. Después discutamos si lo tenía que levantar en la bandera. Sí, señor. Kral. Ogbonna. Aaron Creswell. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Muy bueno el robo de la pelota. Miguel Antonio. Esa pelota es buena, cuidado. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Esa pelota pedía permiso para entrar dentro del arco, pero la gran actuación del arquero no lo permitió. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Wan-Bissaka. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Paul Pogba. Ojo con este pase y ahora. Buena defensa en el fondo. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? El córner lo juegan en corto. Hace bien para guardar esa pelota. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Pogba es quien la tiene. Cierra bien el centro. Para alejar el peligro lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. Hay lateral. Cavani. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. ¡Gol! ¡Se llena la panza, Sancho! ¡Implacable definición! Y fíjate, ahí está más clarito que el agua, porque el arquero, a pesar de cubrir bien el primer palo, el tiro va tan bien, tan bien. Así se ponen 6 goles a 1 en el partido. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido.
y saca la pelota hasta el otro costado. Aaron Creswell. Mijail Antonio. Oh, se asustó nomás por la presión del defensor. Quedan 8 minutos por jugarse. Gino Sancho. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Mira la volea! Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Será muy difícil revertir el resultado si lo consiguen. Vaya tajada, sacado un penal que no era fácil. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Y es así como se frena el rival. Un pase elegante, con clase. Fred. ¿Cómo hizo para taparlo? ¿Me explican? Regalaron el balón. Oportuno en el corte del balón. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Vaya manera de escalar. Le queda buena para meterla al área. Jadon Sancho. Ahí está, corta el centro, pero tiene que salir. Esto es penal, pero clarísima la mano. Se anotan, imagínense esto, se lo llevan con moño. El portero lo adivinó, de enorme parada. No era fácil pararlo, ¿eh? Córner en corto. Intensa lucha por la pelota. Y lo que consiguen es repetir el córner otra vez. Córner que juega en corto. Y ahí va el pase atrás. Jadon Sancho. Nikola Vlasic. Kurt Zouma. Aaron Creswell. Mijail Antonio. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Cavani. Esa es buena pelota, ojo. Fred. Remate. ¡Mamita, qué golazo! ¡Ajá! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Bueno, vamos a disfrutar de vuelta de este centro. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó a
Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. ¡Qué buena pelota metido! Kral, Ogbonna, Kurtzuma, Aaron Creswell. Ha levantado la bandera el asistente, adelantado. Es increíble por esa desesperación de llegar ante la pelota. El juez de línea lo vio, le marcó el offside y acá se terminó la jugada. Edinson Cavani. Scott McTominay. Ahí va Cavani. Jadon Sancho. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Kurtzuma. Ogbonna. Nikola Vlasic. Y la pelota que se va al córner, a ver qué sale de esto. Señor director, ¿es tan amable de ponerme, por favor, la reiteración del gol? No hizo falta controlar el balón, ni mucho menos. Venía perfecto, la volea fue inmejorable y la puso donde más le duele al arquero, allá, abajo y a la derecha. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Mira esa pelota que va al área. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Alex Telles. Edinson Cavani. ¡Se viene, le pegó! Y al portero le cayó nada más que un peluchito, parecía. ¡Buen tacto, maestro! Pogba es quien la tiene. Pogba puede marcar. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. Entusiasmadísimo va al arco rival. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. Bien salvado el balón. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. La pelota desde el córner a la olla. El cabezazo y arriba apenas. Uy, qué cerquita pasó. Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Jadon Sancho. Se abre camino sin problemas. Fred. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Cavani. Es prometedor, es casi gol, diría. Esto puede ser.
el bombazo. Una muy buena tapada del arquero en este tiro libre. Con qué facilidad lo hace. Aleja la pelota de su portería. Terminamos el partido. West Ham United que falla en su intento. Señores, si vemos el resultado, está claro cómo jugaron. Bueno, jugaron. Bueno, eso decir, por lo menos entraron a la cancha, porque ponernos pusieron ni las manos. El rendimiento ha sido terrorífico en el día de hoy.